A partir de 2018, a través del esfuerzo ingente de la Federación Nacional de Departamentos y de las RAP hasta ese momento constituidas, tuvimos un espacio para repensar la descentralización en el país y plasmar, también con el esfuerzo del Congreso de la República, una ley que esbozó todo lo que se necesitaba en ese momento para darle dientes a los esquemas asociativos como la RAP y más aún para pensar en un futuro cómo sería esa transición de RAP a regiones como entidad territorial. En el caso nuestro, estamos asociados con los departamentos de Valle, Chocó, Nariño y Cauca desde diciembre de 2016, momento en el cual hubo una firme convicción por crear una entidad que velara por la planeación de todo el territorio pacífico y sobre todo para gestar el cierre de brechas que tanto necesitamos.